De verdad, evitar cualquier eh, digamos, alusiones directas a los candidatos, a los partidos, porque uno no es de ahí. O sea, ¿qué puedo yo hacer opinando sobre la cuestión, la lucha interna en la política colombiana? A mí me basta saber que bueno, yo respeto las decisiones de los que cumplen un papel de liderazgo en la opinión pública colombiana mientras coincida con las cosas que uno debe imaginar que serían las correctas, pero hasta ahí. Yo no puedo entrar en el análisis, digamos, minucioso de la situación interna. Yo recuerdo que Óscar Iván Zuluaga era el candidato de Uribe y con un pensamiento muy claro y explícito contra el señor Este. Y, de, y me fui de Bogotá percibiendo que le habían hecho fraude. Y eso lo dijo Óscar Iván al año y pico después que le habían hecho fraude. Para nosotros le habían hecho fraude. Desde la reelección de, de este hombre. Entonces, ese hombre que ahora cree que le hicieron fraude, que dijo que, que esos acuerdos de paz eran una estafa y ahora reconoce los acuerdos de paz, bueno, el hombre cambia, diría, podría decir, constata uno, este, porque, bueno, esos es los límites de la lucha política. Oscar Iván, si le hicieron fraude, debería ser el jefe de una propuesta insurreccional contra la ilegalidad de la presidencia de de la segunda presidencia de Santos no lo hizo, esperó este, no sé por qué esperó que fuera Duque primero yo me guío mucho en Colombia por la opinión de, no sé qué crédito le pueda merecer al amigo Fernando Londoño ¿Qué hago? Fernando Londoño, exacto es un tipo que yo considero serio y que, a ver, y que venía alertando sobre que era un disparate la, una, una, pero no, no es que con precisión sostenga todo lo que él dijo Perdí una cosa que a mí me alarmó, que, que no estuviese en Colombia desarrollada la conciencia de ese punto. Dijo el señor eh, el periodista, acaba de nombrar, chico, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, el Londoño. No. Este, Doctor Uribe, eso de que se escoja por encuestas, usted sabe que el, las encuestas las gana quien las paga. ¿bien? Y nos parece un disparate y ganó Duque por encuesta y entonces aceptaron pues que Duque los el de la encuesta. ¿Quién es de las encuestas ahorita, Oscar Iván? Bueno, los mismos que pusieron a Duque pondrán Oscar Iván porque las encuestas son grandes empresas de manipulación mediática y sobre todo un asunto de recursos dinerarios. A ver, ¿quién es el que pone a Duque en la presidencia? Los mismos que van a poner a Oscar Iván, no sé quiénes sean. Y la, la, la propuesta del amigo Santiago... Van empezando a correr, a analizar, etc. Ahí hay una mujer que te acusa de que no entiendes nada porque, caramba, si estás, por, estás, estás contra Uribe y eso es estar por Petro. Es decir, el maniqueísmo típico de la política de, de Colombia y de cualquier país. Bueno, yo prefiero, no, no es que no le agarro el rabo a perro que no conozca, digamos, pero, caramba, no me quiero pronunciar sobre una cuestión que no es de detalle es una cuestión de bulto pero que pertenece a la discusión que tienen que hacer los colombianos que ¿quién, quién debe representar el que me pida opinión de Venezuela yo la doy pero hasta ahí el que me pidan sobre Chile ya yo sé porque sé que está el amigo Katz y por las ideas de Katz puedo responder por ellos yo apoyo por ejemplo a mi ley de Argentina pero mi ley es considerado mira a favor de mucha gente pero tiene el enemigo que juega garrote también, uh -huh. porque no es una ficha firme de un pensamiento conservador. O, por ejemplo, este, el liberalismo económico a ultranza, este, la, la debil, el debilitamiento del Estado a ultranza, como lo propone mi ley, no está en mis parámetros. Yo, por ejemplo, creo que Venezuela necesita un Estado muy sólido, mucho más pequeño, por supuesto, de rebaja de impuestos, de todo lo que sea, de poner una carga a, la, a, la, a los ciudadanos, lo más mínima que sea, para hacer un Estado que respete la libertad, Dios mío, las libertades ciudadanas, pero no sería partidario de un, liberal, un liberalismo extremo, porque hay un problema en un país de enormes desigualdades sociales. Este Tienes que proteger segmentos de la población, no sé por qué había el propio desarrollo industrial. Ahí me ponen ahorita a escoger para atrás y les va a asombrar que yo escoja, por ejemplo, al señor Francisco Franco Bahamonde, eh, caudillo de España por la gracia de Dios, que resolvió industrializar España y era la octava potencia industrial del mundo. ¿Es esto lícito hoy? No sé, porque ahí la bendita. Conformación de los bloques económicos, etcétera, sería inviable una política como la de Franco. Pero mira, España lo que tuvo se lo debió a Franco, y sin embargo, era un fascista que conculca, fascista, eso relativo también, era un extremo que conculcó derechos fundamentales, pero habría que ver cuál es el derecho: el derecho a no dejar de tumbar por los rojos, que eran una, una propuesta política subversiva. Agente directo del Estado soviético bajo Stalin y que hicieron una guerra y provocó medio millón de muertos en España para llevar adelante un plan de destrucción de la nación española por la vía de los federalismos este, y de, la, de las autonomías, etcétera. <laughs> Cuestión que vuelve otra vez a estar planteada. Colombia, ¿cómo se llama? España, pues está en una guerra civil a cuatro o cinco años plazo, ¿eh? Este, ¿Qué opinión? Van a tener que devolverse la historia para estudiar los verdaderos problemas, como quedaron mal resueltos. En Chile, vean ustedes lo de CAT. Ahí vino otra vez el lío de, de sí o no a Pinochet, pero Dios mío. Y no quedaron conformes con que Allende los llevó a la anarquía absoluta y a la ausencia de Estado por, por subversión general de toda la población y despropósito de todas clases. Y vino Pinochet y les acomodó el país. Y ahora ser anti-Pinochet es un gran mérito, pero ¿cuál es el mérito? Digamos, ¿cómo, ¿cómo es que se discute la política chilena? 30 años de estabilidad y florecimiento económico al punto de haber conquistado en Chile enormes equilibrios sociales, herencia de las políticas de Pinochet. ¿Van a volver a discutir Pinochet o Allende? Bueno, eso es lo que propone el, tal, el candidatico este de la, de la izquierda. Es del Partido Comunista, de la izquierda chilena. Quieren volver a la lucha de clases y volver a las clientelas y volver a, la, a los pleitos. Y por si no les gusta eso, tienen la dosis venezolana de haber destruido 100 estaciones de metro, chicos, en dos, tres días de incendios generalizados en Chile y la subversión pura y simple. Había un lúcido analista chileno de derecha que ayer le escuché decir: mire, es que Piñera, el problema de Piñera es que fue a la frontera venezolana. A meterse contra Maduro y entonces le devolvieron el favor con, con la subversión en Santiago, Jenny en todo Chile. Es que, mira, es que es difícil no concebir la política más allá de la frontera. Parece ser que hubo una horda de chavistas que fue para allá, Chavaina. Y este, es más. El lío chileno en el sur de los, de los, ¿cómo se llama? De los, de los mapuches, etcétera. Eso está inspirado por izquierda guerrillera, por izquierda marxista, por izquierda el indigenismo como tal. Esa es una propuesta, chico, eh, con la cara benévola de López Obrador, pero es la misma mugre izquierdista que quiere devolver este, la, la existencia de los estados nacionales y quiere reivindicar la estupidez de naciones indígenas. Por favor, después de, de cinco siglos de, de mestizaje y de, y de una cultura occidental, etcétera, volver ¿qué? a la pachamama. Pero por favor, aquí hay en discusión demasiadas cosas que tienen que ver con una especie de manía de los marxistas por fracturar y dividir el tejido social y la estructura de los estados. Y está en discusión si tenemos o no tenemos estados. Bien, en esas discusiones hay gradaciones y niveles de detalle que uno no puede meterse cuando habla de otro país. Yo, por ahora, yo respeto las análisis del amigo Santiago, porque ya, ya entenderemos cómo hacer en Bogotá con lo que venga. En Colombia. Ah.